Vamos con el desayunito de hoy, gente. Aquí tenemos la hora en la que se ponen las calles. Por aquí van 300 mililitros de leche semidesnatada, dos tomates Kumato con sal, ajito en polvo y pimienta negra. Y por aquí 400 gramos de queso fresco batido desnatado con stevia, canela al fallísimo, 75 gramos de copos de avena, piña, mango y papaya y 40 gramos de, a ver si pillo la cuchara, de avellanas. Y aparte metemos un cafetazo cremoso, sí señor, en mi taza de los Minions. Y de suple, vitamina D3. Citrulina, 8 gramos, cafeína y nos vamos a darle. Bueno, gente, la verdad es que el día hoy no ha empezado de la mejor manera. Y yo necesitaba que empezase de la mejor manera. Más que nada porque yo trabajo desde casa y necesito internet, porque trabajo con las asesorías y demás, pasa consulta diario, etcétera. Entonces, me voy a poner a trabajar y no tengo internet en casa. Y es como, ajá. Y ha sido una putada llamando y tal y tal. Y al final, pues no lo he conseguido arreglar. Pero bueno, luego lo arreglaré o yo qué cojones, ¿eh? El caso es que he tenido que tirar de datos móviles. Y el caso es que diréis, ¿y qué me importa tu vida? No lo sé, pero necesitaba contarlo. Así que bueno, voy a desestresarme. Que hoy toca día de pierna. Y vamos a rematar esta semana de entrenos, como Dios manda. La semana que viene cambiamos rutina, ¿vale? Además, tengo una motivación por las nubes. Porque este fin de semana está siendo el Arnold Classic, el bueno, el de Ohio, la segunda competición más prestigiosa del físico-culturismo después del Mr. Olympia a nivel mundial, pro. O sea que, imaginaos, o sea, además, unos físicos de la hostia en Classic, que es lo que han salido ya los resultados, acojonante. Así que nada, lo dicho, vamos a hacer que el día se vea de otra forma, ¿no? Vamos a darle caña. We'll be right back.
semana realizado. Estoy destrozado, no es lo siguiente. Madre mía. La semana que viene empezamos con rutina de 6 días. Esta es la segunda semana de la preparación y ahora empezamos a coger carrerilla de verdad. A partir de la tercera, o sea, la siguiente, empezamos con una nueva rutina de 6 días. Así que ya os iré contando, os iré enseñando todos los entrenamientos. ¿Y qué más os iba a decir? A ver si empezamos con eso, ¿no? O sea, os enseñaré todos los entrenamientos y ya está, sin más. Y os contaré cómo lo vamos a enfocar en la rutina en general y tal. ¿Y qué más os iba a decir? Y ya está, básicamente. En cuanto a dieta, o sea, no hemos retocado nada, seguimos con las 4.000 calorías aproximadamente. Vamos a hacer una pequeña subida, seguramente. O sea, seguro 100%, pero todavía no, ¿vale? Seguimos en las 4.000 más o menos. Y ya está, básicamente eso. Pero algo más os iba a decir, pero se me ha pirado. Vale, ya me acuerdo. Ya casi que hemos vuelto a recuperar el peso que teníamos al finalizar la anterior preparación. Después del proceso de recuperación, que perdimos algo de peso por líquidos, etc. Y que cuando dejas de utilizar sustancias y química, pues por retención de líquidos y tal, depresión de líquidos, se va bastante peso corporal. Entonces, y también algo de masa que se pierde, aunque lo ha gastado muy bien, etcétera. Quieres que no, algo se pierde también, mucho glucógeno, en fin. Entonces, ahora estamos en unos 83-84 kilos y vamos a ver hasta dónde llegamos, que el peso no es el objetivo. Me veo gordo, o sea, estoy gordo. Tengo mi pancita, pero bueno, ya tocará secar y es lo que hay. Además, yo tiendo a retener, sobre todo en la zona del abdomen bajo, que da gusto, pero bueno, es lo que hay. Vamos a meter la mayor cantidad de masa posible, que es lo que toca ahora mismo en esta preparación, a disfrutar de los entrenos y a ver hasta dónde llegamos. Y os enseño por aquí el portaentreno de hoy. Por aquí van la papilla de siempre, 100 gramos de crema de arroz, 30 de proteína de concentrado de suero de leche sabor caramelo, 20 gramos de caseína micelar sabor natillas, 5 gramos de creatina monohidrato, un poquito de stevia y agua para hacerlo todo en una papilla y un plátano. Y como esto es un día en medita, pues lógicamente os sigo enseñando comidas. Aquí va la comida principal, 4 pimientos verdes, 100 gramos de arroz vaporizado con sal y tomillo, 175 de pechuga de pollo con mi como mágico estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón picante, 20 gramos de aceite de oliva virgen extra de aderezo para todo y un poquito de tomate triturado. Y de acompañantes, piña, 50 gramos de pan blanco y yogur natural desnatado cremoso edulcorado. Por cierto, tengo unas pintas de indigente, que mejor que cambiemos esto un poco porque vaya tela. Así yo creo que mejor, ¿no? Más sexy. Y si no, pues a mí me lo parece. Y si no, pues yo estoy a gusto y contento conmigo mismo. Eso es lo que hay. ¿Vale? ¿Quieres tomarla? Aquí tengo a mi colega troll. ¿Quieres tenerla? Sí, pero muéstrate. Muéstrate a luz. Y no era el teléfono y yo, es mi compañero de piso, al que ya conocéis, Mau. Entonces, bueno, os enseño por aquí mi merienda, cena por aquí, estamos aquí de parranda. Y ya está, esto sería la última comida del día. Espárragos con un poquito de sal y 10 gramos de aceite de oliva virgen extra, 175 de cinta de lomo cerdo magro con un poquito de sal y le pondremos un poquito de salsa de barbacoa sin azúcar. ¿Y qué más? 200 gramos de pan de centeno integral y yogur proteico sabor fresa de postre y de suple omega 3. Así que nada más, señores, la verdad es que estoy muy contento, muy motivado. Esta es la segunda semana de preparación, como hemos dicho, y a partir de la semana que viene ya se va exponencialmente subiendo la motivación. Muchas ganas de seguir progresando, de ver qué sacamos de aquí. Me ha dejado hacer ruido, coño. Se lo digo en serio, pero luego no se escucha, tío. Me voy a tener que cabrear. No te rías. Bueno, total. No me te río ni mañana en sangre. ¡Calla! Que tengo que despedir el vídeo. Bueno, no puede ser. Que ya está, que la verdad que muy motivado, con muchísimas ganas de seguir progresando y avanzando, a ver hasta dónde llegamos. Vamos a acabar, no sé, lo que dije, quizás unos 90 kilos en torno a eso. Voy a acabar bastante gordito, ya lo estoy, la verdad, lo admito. O sea, tengo una pancita cervecera que para mí se queda. Pero oye, contento que estoy yo disfrutando de los entrenamientos, gordifuerte. Y ya está, la verdad. No, ahora en serio, que la verdad es que estoy muy motivado, con muchísimas ganas de seguir avanzando y ver qué sacamos. Y ya tocará secar. Supongo que entre una cosa y otra, acabar la preparación, un mes, mes y medio de recuperación, empezaremos a secar en torno a... Porque muchos me habéis preguntado. Y sí que es verdad, o sea, no es como aquellas veces que digo, me han preguntado muchos y luego digo, bueno, en realidad me han preguntado dos, no, o sea, me habéis preguntado muchos, que cuando empiezo la definición, y empezaría a finales de junio o principios de julio, así que nada, ya veremos, hasta entonces, pues nada, me mantendré gordito, con mi cara de papá, ya sabes. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, si te ha gustado darte dale like, si no, pues dale a dislike, comenta, suscríbete, si no, pues no hagas nada. Sí, pero da igual, total, para quien me ve, Mau, y ya está, vale, que... Que bueno, que la semana que viene empezamos con la nueva rutina, os iré enseñando y os iré contando todos los detalles como siempre. Y así que nada, vamos con todo, que estoy... ¡Cállese! ¡Motivadísima!
Deja de trolearme ya, cabrón. Muchísimas gracias ahora, en serio, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre, a tope. ¡Hostias! Four time champ, it's over. I'm in the Cayman Islands, wildin' while I'm busting up the silence, I'm denying all the diners.